Y bueno, aquí el unboxing con el que sueño hacer, pero mi amigo no me deja. Mirad, todo esto que veis aquí son Funkos que el desgraciado ha ido comprando poco a poco. Y los tiene, pues, ya sabes, así en plan colección, ordenados. Y yo me muero de ganas por abrirlos, pero no me deja. ¿Por qué no me deja? No lo sé, pero yo que sí querría abrirlos todos. Pero bueno, no me deja. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a por un buen café primero. O eso nos han dicho, que es un café de estos que se muele. Y después voy a ir a arruinarme, ¿sí? Creo que voy a ir a comprarme... Bueno, no os digo que me voy a comprar, ahora lo veréis. Venga. Ha llegado probablemente uno de los momentos más deseados del canal, o más deseados para mí, que era renovar mi equipo. Y bueno, vamos a ver qué me decido a comprar finalmente, porque wow, valen un pastón. Estaba esperando el nuevo iMac de 27 o de 32 pulgadas con el M1 Pro, M1 Max, M1 X o M2 o como lo quieran llamar, cuando salga, porque obviamente todavía no ha salido. Y nada, voy a ir a ver los nuevos MacBook Pro de 16 pulgadas, a ver qué pasa. Pero bueno, antes de eso, antes de ir a ver qué pasa, mirad lo que tenemos por ahí. Tenemos el Starbucks. Así que nada mejor que primero un buen cafetito y luego ya vamos en busca de, quién sabe, si mi ruina. Estoy acordando en estos momentos de mi amigo Javi, tiene muchas razones. Altamente complicado llevar la cámara, ir grabando y tomar un café. Es sencillamente difícil, pero bueno. Bueno, hacía mucho tiempo que no venía a una tienda que no fuese la de Apple tal cual, pero como tenemos en Alicante Catwin y además tiene una oferta muy buena, vamos a aprovechar al menos para verlos y no hacer el viaje hasta Murcia, y eso que nos evitamos, porque bueno, al final tampoco es necesario, y más siendo de Elche. Así que vamos allá y vamos a ver qué es exactamente la oferta, que bueno, es el 10% como si fueses estudiante, y sobre todo vamos a verlo físicamente, que es lo que más me interesa, para ver si me decido o me decido a esperarme al iMac. No lo sé. Veamos y ahora os cuento. ¿Cómo os digo esto? Pues me lo he comprado. Y diréis, ¿pero dónde está? ¿Dónde está la bolsa, David? Venga, déjame que os cuente, porque esto merece que nos pongamos serios. Alexa, enciende cocina. Bien. Como veis, aquí tengo a mi querida Alexa. Hola, Alexa. ¿Cuál es el mejor Mac que me puedo comprar? No sabe o no responde. Bueno, oye, muy mal, ¿no? Que no me contestes. Vale, pues te desenchufo, no me gustas. Vale, a ver, ajustamos sobre ahí. Bien, ¿qué Mac me he comprado? ¿Por qué me he comprado un Mac? ¿Por qué me he comprado un MacBook Pro, mejor dicho?
¿Y cuál? A ver, básicamente ya sabéis que necesitaba renovar mi equipo. Por desgracia, el MacBook Pro del 2017 que tengo, sí es cierto que tenía 16 GB de RAM, pero se quedaba ya sumamente corto, se perchaba muchísimo con la edición de vídeo en 4K, ni que hablar si le poníamos varios efectos o varias capas, es decir, varias líneas de vídeo en 4K, una locura. Incluso con el proxy muchas veces se bloqueaba la edición en Final Cut y tenías que esperar, renderizar tardaba mucho, bueno, en fin, un sinfín. Y además se le junta también que se me estropeó el teclado. Y es cierto que el teclado tenía un programa de sustitución, pero ya ha pasado más de 4 años y por tanto no me cubría ese programa de sustitución. Entonces, claro, podía invertir dinero, arreglarlo, pero bueno, iba a seguir teniendo el problema. El caso, necesitaba decidir si me esperaba al iMac grande, porque tengo claro que quiero una pantalla grande. Pero ha habido algo que ha sido decisivo y me ha hecho cambiar de opinión con respecto a esperar al iMac o comprar el MacBook Pro. ¿Y qué ha sido? Pues que realmente yo también tengo un monitor de trabajo. Entonces, claro, yo me paro a pensar y decir, ostras, tener un monitor de 24 pulgadas para el trabajo, que es un monitor bastante malo, pero bueno, un monitor, y eso le sumas en el escritorio un iMac de 32, 27, las pulgadas que sean el grande, pues ostras, al final es mucho, ¿no? Entonces, claro, a eso le añades que un MacBook Pro te da la portabilidad que no te va a dar nunca un iMac, por razones obvias, creo que es algo que, bueno, pues no necesita que expliquemos. Entonces, bueno, esa ha sido la decisión. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Han pasado dos cosas. Primero, yo iba decididísimo, una vez que tomé la decisión ayer, creo que fue, esto lo estaréis viendo domingo, pues viernes por la mañana tomé la decisión definitiva de que, bueno, iba a ir a por un MacBook Pro. Ya lo venía teniendo claro desde el jueves, más o menos, pero bueno. Entonces, estuve viendo los precios, las ofertas, y resulta, gracias a Guille Lomener, me lo comentó por Instagram, resulta que en Katwin, distribuidor oficial de Apple, Apple Reseller, que se llama, tienen una oferta del 10% en equipos Mac que están hechos a medida, es decir, que están configurados, no los de partida, sino los que le amplías la memoria RAM o le amplías el procesador, etc. Bien, ¿cuál me he comprado y por qué? Me he comprado, atentos, y, o sea, realmente es una locura porque es muy tocho. De hecho, es lo más tocho que se puede comprar ahora mismo en Apple. Me he comprado el MacBook Pro 16 pulgadas con 64 GB de memoria RAM y 2 teras de almacenamiento. Bien, ¿por qué? Mira, primero, me lo puedo permitir. Segundo, es cierto que me va a sobrar, es decir, en principio con lo que yo hago hoy día, con lo que en este momento hago, me sobra. Me sobra y me sobra bastante, ¿no? Es decir, con los 32 GB de RAM hubiese sido más que suficiente. Ahora bien, ¿por qué lo he hecho así? Pues porque, primero, no se puede ampliar a futuro. Y segundo, hay algo que me ha pasado con el iMac, que ya tiene, no sé si has hecho ya los 11 años, pero si no los ha hecho ya, le quedarán días o meses para cumplir los 11 años, y con mi MacBook Pro. Y es que al final me quedé corto. Me centré únicamente en lo que lo utilizaba en ese momento cuando lo compré, y al final me quedé corto. Y a día de hoy me arrepiento, tanto de la compra del iMac como de la compra del MacBook Pro. Ojo, muy importante, me arrepiento de cómo lo configuré, no de comprarlo en sí. Es decir, son dos de mis dispositivos favoritos, principalmente el iMac. Me chifla el iMac, creo que es un equipo, wow, una maravilla, pero obviamente pues ya tiene sus años y no puede con la edición en 4K. Indagaré un poquito más en el porqué cuando os lo vaya contando el día que hagamos el unboxing, porque obviamente tarda de 4 a 8 semanas. No sé qué voy a hacer, me voy a tirar de los pelos de 4 a 8 semanas. Luego ya elegiré y ya os contaré cómo queda el setup, porque voy a elegir un monitor para poder... digamos, lo que voy a hacer es en un buen monitor, voy a invertir en un buen monitor para poder conectar al monitor tanto el equipo de trabajo, que me da un poco más igual porque no necesito nada adicional, es decir, simplemente utilizar un monitor como tal para tener una pantalla grande, me da igual la resolución y demás, pero sí que lo voy a comprar bueno porque sí que quiero que cuando le pueda conectar también el MacBook Pro, tener pues las mejores prestaciones posibles, entre otras cosas para editar los vídeos con una gama cromática con el color lo más fiel a la realidad posible. Me apetecía contaros lo que he hecho y por qué lo he hecho, así que a esperar el MacBook Pro 16 pulgadas, 64 GB, 2 teras de almacenamiento. Así es. Así que si no te quieres perder ese vídeo, ya sabes,
suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en ese y en otros muchos vídeos que vienen. ¡Chao!